Junio es el mes de los megatones de noticias. Todos quieren mirar los eventos, saber qué sorpresas habrá y generar memes de lo que sea bochornoso o alabado. ¿Pero qué hay de los lanzamientos? Para eso estamos acá y te adelantamos lo que se viene para Xbox One y Xbox Series. Recuerden, si alguno de estos juegos se termina demorando, no hay garantías o devoluciones. También vienen algunas reviews, sigan atentos. El 1 de junio inicia con el lanzamiento de Silt, un juego de exploración oceánica surrealista donde exploraremos las profundidades de un abismo submarino en busca de misterios olvidados en el tiempo. Para el 2 de junio llegará Soldiers, que combina la exploración de los Metroidvania, el combate estilo Soul-like, la personalización de los juegos de rol y la precisión de los juegos de plataformas en un magnífico universo en pixel art. También lucharemos por la libertad de una tierra mística que divide la frontera de la vida y la muerte. Luego de algunos retrasos en su lanzamiento en consolas, Spellforce 3 se espera que se estrene el 7 de junio, un juego que mezcla las mecánicas de los RPG con elementos de estrategia accesibles en tiempo real. Esta será la primera entrega que llegue de la saga a consolas desde su lanzamiento original en 2003. Uno de los destacados del mes, The Quarry, saldrá el 10 de junio en plena temporada de eventos. Al igual que en Ultimate Down o la antología de Dark Picture, los jugadores controlarán a un diverso grupo de personajes que deberán sobrevivir a una experiencia sobrenatural que busca matarlos uno por uno. La toma de decisiones se vuelve la base de la narrativa para ver cada consecuencia y seguro será muy interesante ver todas las variantes. Redout 2 debió salir a finales de mayo, pero fue retrasado algunas semanas. De este modo, el 16 de junio, el juego de carreras antigravedad hará su debut en Xbox One y Xbox Series. Después de 84 años, o 15 años, Fall Guys finalmente llegará a Xbox One y Xbox Series el 21 de junio. Lo mejor de todo es que será una experiencia completamente gratuita, con temporadas incluidas, crossplay entre todas las plataformas, progreso compartido por igual y todos los contenidos hasta la fecha. Si las partidas privadas se mantienen, ¿deberíamos hacer un Battle Royale con nuestros seguidores? Shadowrun Trilogy también apunta a un lanzamiento para el 21 de junio, y al momento de hacer este video sería el primer juego de día 1 con Game Pass confirmado, una colección mejorada de los tres clásicos de RPG táctico de Cyberpunk y fantasía, Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall y Shadowrun Hong Kong Extended Edition. Sonic Origin vendrá a toda velocidad para el 23 de junio. Llegaron tan rápidos que todas las versiones previas de estos clásicos dejaron de existir. El chiste es muy malo, ¿no? Esta colección incluirá los juegos Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 and Knuckles y Sonic CD con contenidos adicionales, pero también con modos de juego que permiten revivir la experiencia con una resolución clásica y un nuevo limitador de vidas. O, de lo contrario, apostar por vidas infinitas y una resolución a pantalla completa. Del país de la carne y millones de memes donde involucran a los Simpson, Madison se estrenaría en Xbox Series el 24 de junio. Este es el único de los lanzamientos que no estará disponible en Xbox One, un juego de terror psicológico en primera persona donde con la ayuda de una cámara instantánea poseída intentaremos descubrir quién asesinó a nuestra hermana y madre. Capcom Fighting Collection para el 24 de junio presenta varios de los juegos de pelea en el mismo paquete, entre ellos clásicos como Darkstalker, Red Heart, Nice Warrior, Vampire Saber, Cyberbot y por supuesto algunas ediciones de Street Fighter 2. Obviamente todos los juegos van a contar con un multijugador en línea y muchos extras adicionales como un reproductor de música con todas las canciones de los títulos. AE, The Somnia Files Nirvana Initiative, llegará el 24 de junio, pero esto solo pasará en todo el continente americano, ya que su estreno en Europa fue retrasado hasta el 8 de julio, una secuela de una novela audiovisual y misterio que el año pasado debutó en Xbox, Windows PC y Game Pass. Controlando a los agentes Mizuki y Ryuki, junto con sus compañeros de IA, ambos siguen los rastros de un asesino en serie que solo deja la mitad de un cadáver.
Para el 28 de junio también contamos con algunos lanzamientos: Fobia, Street Dean Hotel, un thriller de investigación para un solo jugador que pone a los jugadores en la piel del periodista novato en una lucha contra lo sobrenatural. MX vs ATV Legends, la nueva entrega de la saga de carreras con competencia de motocross, vehículos todoterreno y UTVs. Por último, Escape Academy, que llegará a Xbox Game Pass y reta a los jugadores a resolver acertijos para escapar de diferentes habitaciones. Originalmente, como un juego que debutó solo en China, Ubisoft anunció Rabbids: The Party of Legend el 30 de junio a nuestra región. Un juego del estilo party para 4 jugadores con más de 50 minijuegos para competir en equipos de 2 o todos contra todos de manera local. Y para cerrar el mes, Outriders: War Slayer el 30 de junio se presenta como una nueva expansión para el RPG acción. Sí, vas a tener que pagar por esto. La trama gira en torno a una nueva batalla contra la que se hace llamar la anormal más poderosa del planeta. Los jugadores también tendrán acceso a nuevos sistemas de progreso, dificultad, nuevos árboles de habilidad, escenarios y mucho más, como se puede esperar. ¿Pero realmente Outriders puede seguir viviendo? Y hasta acá hemos llegado con el video. He sobrevivido nuevamente a los lanzamientos. Recuerden seguir a Colectiva Xbox en todas sus redes sociales. Estén atentos a todo el contenido que compartimos día a día para ustedes. Ahora sí, me voy a ir yendo despacito cantando bajito.